Hola, bienvenidos a nuestro canal de recetas saludables y vegetales. Tenemos unas fresas con crema o frutillas con crema y vamos a mostrarles esta receta porque hemos utilizado la crema batida que creamos en otro video, aquí te lo dejamos. Usaremos también 200 gramos de yogur vegetal, en este caso hemos optado por la marca Alpro, que nos gusta muchísimo. También 3 cucharadas de azúcar glass o azúcar impalpable y finalmente unos 400 gramos de fresas o frutillas. Este postre se prepara en 10 o 15 minutos, así que es súper fácil de hacer. Primero vamos a enjuagar bien todas nuestras frutillas y fresas. Este paso es necesario, sí, puesto que vamos a trabajar con esta fruta que es muy, muy deliciosa. Sabemos que es una fruta que gusta tanto a los grandes como a los más pequeñitos y este postre con crema o con nata es súper también delicioso. Luego entonces de lavar bien nuestra fruta, vamos a pasar al próximo paso, que va a ser cortar, sí, cada una de estas fresas o frutillas, porque vamos a usarlas, sí, para preparar lo que va a ser la base de este postre. También vamos a dejar algunas frutillas o fresas de lado para luego proceder con la decoración. Tengan en cuenta que este postre, entonces, como comentamos, es ideal para preparar, por ejemplo, de cara, ¿sí?, a pasar un momento lindo con la familia. Si tenemos también incluso algún cumpleaños o alguna fiesta, podemos prepararlos y es muy, muy sencillo de hacer. Entonces, luego de cortar bien nuestras frutillas o fresas, las colocamos para procesar todas las que necesitemos, porque vamos a crear entonces una de las bases, ¿sí?, de este exquisito postre. Recomendamos que utilicemos frutillas o fresas que estén frescas, o sea que hayan estado en la nevera o heladera, pero no usemos congeladas. Luego incorporamos el azúcar glass o azúcar impalpable e inmediatamente vamos a iniciar con este procesamiento. Vamos a preparar un puré, un exquisito puré de frutillas o fresas. Este puré entonces será una de las bases que vamos a usar para montar nuestro postre. ¿Qué tal les parece esta receta? ¿Alguna vez han probado unas fresas con crema vegetal? Esta receta es apta para cualquier persona que tenga algún inconveniente con la leche de vaca, ya sea que no la consuma por cuestiones de salud o bien por cuestiones, ¿verdad?, de ambiental o cuestiones, ¿verdad?, de convicción. Así que comparte esta receta si tienes algún amigo, algún familiar a quien le puede interesar, puesto que es muy fácil de hacer. Una vez que tenemos el puré de fresas preparado, vamos a reservar entonces una parte para colocarlo así solito y al resto de lo que nos ha quedado es lo que vamos a mezclar ahora mismo con la crema batida que ya hemos preparado en este canal y que te dejamos la receta aquí mismo. Es una crema batida muy muy sencilla para preparar. Vamos a incorporarla entonces a la otra parte del puré de frutillas o fresas. Esta crema se prepara a base de cayú, anacardos, marañón, merey y de leche de almendras. También aquí vamos a hacer incorporación del otro ingrediente que propusimos al inicio, que es el del yogur vegetal. Tenemos, por ejemplo, la marca Alpro, que nos gusta muchísimo, pero pueden, por ejemplo, crear también sus propios yogures vegetales y aquí también les dejamos una receta que está en nuestro canal para que aprendan a hacerlos. Ahora vamos a procesar todo, vamos a mezclar bien porque esta va a ser otra de las mezclas que iremos colocando como capa al momento de preparar nuestro postre de fresas con crema. Ahora vamos a reunir todo lo que hemos preparado para comenzar con el montaje. Necesitamos entonces 2 vasos donde vamos a colocar, ¿sí?, estos ingredientes. Primero, por ejemplo, en uno de ellos vamos a colocar por debajo una primera capa de frutillas o fresas bien cortadas que van a ser esa primera base.
Esto está abierto a vuestra creatividad. Pueden colocarlo como quieran y en el orden que deseen. Nosotros simplemente les proponemos alternativas. Luego colocaríamos el puré de frutillas o fresas. Lo ordenamos bien para que quede visible, sí, porque justamente estamos usando un envase transparente, lo que nos permite apreciar esas diferentes capas que posee este postre. A continuación incorporamos nuestra mezcla de puré de frutillas o fresas, crema batida vegana y de nuestro yogur, también en este caso de la marca Alpro. Ahora continuamos con una capa de puré de frutillas o fresas. Vean que ya se va distinguiendo ese diferente contenido, ¿verdad? Y es lo que nosotros queremos lograr, porque es un postre que no solamente les va a gustar mucho, sino que también a nivel visual queda muy bonito. Y nuevamente incorporamos otra capa de nuestra mezcla. Es un postre súper fresco que podemos conservar en la heladera o nevera entre 3 o 4 días. Podemos, como comentaba antes, preparar en cantidad para vender o también, por ejemplo, de cara a algún evento que tengamos, alguna fiesta, algún cumpleaños. Terminamos aquí decorando con la crema batida que hemos preparado en otra receta, en otro video también de nuestro canal. Y finalmente vamos a ir a la decoración, que son apenas unos trocitos de frutilla o fresa como para terminar nuestro vasito. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestra primera presentación. En un envase similar, entonces ahora vamos a nuevamente preparar otra presentación de este postre. Recuerden que estas opciones también podríamos reemplazarlas con otras frutas, ¿sí? Podría ser melocotón, durazno, por ejemplo, podría ser también arándanos, ¿sí? Podemos invertir, incluso mezclar diferentes frutas y hacer diferentes postres con crema que incluyan frutas y también que incluyan estos ingredientes vegetales. Son opciones completamente vegetales, sin lactosa. ¿Qué tal les viene pareciendo la receta? También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, ya que saben que estamos trabajando para cada vez brindarles más y más recetas y tenemos como objetivo llegar cada vez a más personas en todo el mundo que no solamente estén interesados por conocer mucho más de este mundo de las leches vegetales, sino también que lo hagan porque lo necesitan. Muchas veces sabemos que hay personas que tienen alergia a la leche de vaca, o también por cuestiones, como mencionaba anteriormente, de convicción. Entonces, por eso todo nos ayuda a llegar cada vez a más personas. Así que, por favor, ayúdanos a difundir nuestro mensaje. Suscríbete a este canal, danos un like, danos un comentario. Todo nos ayuda a crecer y estamos muy, pero muy agradecidos de que nos estés mirando. Gracias, Micael, también por esta hermosa presentación y nos vemos en la próxima. Adiós.